Queridos hermanos y hermanas en el Señor, le habla Monseñor Jesús Castro Marte. La iglesia, el día 11 de febrero, va a celebrar la Jornada Mundial por los Enfermos. Esta jornada tiene como lema cuidar de él, la compasión como un ejercicio sinodal. Qué bueno en esta iglesia, en este llamado que hace el Santo Padre, que también los enfermos tienen un proceso sinodal de diálogo y cuidar de él. Por eso a los párrocos, a los diáconos, a las hermanas religiosas, a los ministros de la comunión, al pueblo de Dios, le hago un llamado, fundamentalmente cuidar de los enfermos. A nivel de la parroquia, traten de hacer jornada de oración por los enfermos. Espacio de reflexión, dedicar la Eucaristía ese día por los enfermos. Visitarlo, hacerse solidario con ellos y con ellas. Por eso, mediante este mandato que dice el Santo Padre, cuidar de él, de ese ser humano que necesita compasión, que necesita misericordia. Por eso el cuidado de los enfermos es fundamental. Hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Un primer elemento, el sufrimiento. Jesucristo fue un gran signo. Vivió una vida de entrega, principalmente por aquellos que estaban padeciendo una enfermedad. Segundo, tenemos que ser samaritanos frente a los enfermos. Como ese samaritano, ese extranjero, se paró frente a ese ser humano que estaba herido. Lo vendó, le colocó agua, le colocó aceite y lo colocó en un lugar digno, en una posada. Y pagó todo. Signo de cercanía, de fraternidad, de hacer solidario con el que sufre. También con el abandonado. Nunca podemos considerar a una persona enferma que está abandonada. Ella o él necesita de la compasión de nosotros, principalmente de la iglesia, que tiene conciencia de la realidad del que sufre, del abandonado, del triste. Por eso el cuidado de los enfermos es fundamental. El cuidado de los que sufren, de aquellos que están abandonados. Por eso esta Jornada Mundial por los Enfermos es parte de la dinámica de la Iglesia. El Santo Padre, el Papa Francisco, es un modelo para esa realidad. Y nos ha hecho un llamado a la Iglesia Universal para que uno cuide de ellos y de ellas. Vamos a cuidar a los enfermos. Vamos a acompañar a aquellos seres humanos que necesitan ese cariño, ese amor, esa cercanía. La Jornada Mundial de los Enfermos es parte del ejercicio de la Iglesia a nivel de la piedad, a nivel de la oración, a nivel de la cercanía. El 11 de febrero vamos a invocar a Dios, vamos a tener cercanía con los enfermos, vamos a orar, porque si no lo hacemos, estamos traicionando un eje fundamental del Evangelio de Cristo. Queridas parroquias, queridos párrocos, queridos diáconos, las religiosas,
vamos a promover muchas actividades el día 11 de febrero del 2023, pidiendo por los enfermos, cuidando de ellos y orando por ellos. Es un mensaje que le brinda el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte. Que el Señor y la Santísima Virgen de la Altagracia le acompañe. Y yo le brindo mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.